Opinión mía es que esto es una de las tantas estrategias que tiene la seguridad del Estado sobre la oposición pacífica, sobre los opositores por toda la isla. Te quería decir que bueno, el día 16 Luis Enrique Santos Caballero fue arrestado y ya la seguridad del Estado tenía un plan. El plan era de que Luis Enrique se aliara a ellos, fuera a trabajar con ellos, o sea, si hiciera nombrar el agente Maceo de la seguridad del Estado que le iba a responder al oficial Eric Francis Aquino Llera. Y el primer plan que tenían ellos era echarnos una sustancia tóxica en el agua a mí. Primeramente, como Luis Enrique es el brazo derecho mío, para como decimos en cubano, es el segundo de la coalición central opositora, que me echara esa sustancia tóxica a mí para que la coalición central opositora pasara a manos de la seguridad del Estado y así ellos podrían llevar a Luis Enrique Santos Caballero a donde está Guillermo Fariñas Hernández, que era el otro blanco, y echarle esa sustancia tóxica también para que los dos no nos muriéramos de pronto, pero sí lentamente fuéramos quedando hecho un vegetal en una cama. Este es el plan que tenía trazado ellos a Luis Enrique, sacar a la luz este plan que tenía la seguridad del Estado, que vino un oficial de la sección 21 de La Habana y fue quien le dijo a Luis Enrique todo esto, junto con el teniente coronel Boris de aquí de Santa Clara, Majeri Francia Aquino Llera, Reinier Rodríguez Conde y Junior Monteagudo Reina, que eran los oficiales que se encontraban allí en ese momento. Al fallarle este plan, al no poder ejecutar este plan, bueno, pasan al plan de la violencia, que son los sucesos en casa de Guillermo Fariñas Hernández, quien un sujeto llamado Botel, bueno, llega allí y apuñalea a cinco activistas del Phantom Pau. Quiero decir que antes de que esto sucediera, ya la seguridad del Estado tenía en zona cercana a donde se estaba efectuando la reunión, tenía la brigada especial, estaba todo el aparato represivo de aquí de Villa Clara y tenían una ambulancia. ¿La ambulancia para qué? La ambulancia la tenían allí porque ya ellos sabían que ellos iban a cometer este acto de terrorismo allí en casa de Guillermo Fariñas Hernández. Al pasar todo lo que pasó, el sujeto salió y lo montaron como si nada en un autopatrullero y ya el sujeto anda en la calle. Quiere decir, y está provocando a los opositores, quiere decir que ellos, esto es un hecho más que premeditado por la seguridad del Estado, que tanto la coalición central opositora responsabiliza directamente a Raúl Castro por lo que le pueda suceder a esa hermana María Dama de Blanco, que hoy se encuentra ingresada aquí en este hospital Arnaldo Mirián Caro. El único responsable de esto es Raúl Castro y toda su comitiva, toda la comitiva de la seguridad del Estado que de aquí, de Santa Clara, más la de La Habana, porque este plan, ya esto está planeado ya. Y digo que están en un nivel de desesperación, porque cuando acuden a ese nivel de violencia tan grave es porque este régimen sabe que le queda poco. Y como decimos los cubanos, se está jugando el todo por el todo, pero vamos a ver quién gana, si ellos o nosotros, porque ellos están con la mentira y nosotros estamos con la verdad.